Hi, Roxana. Welcome. Hello. Hello, teacher. How are you? Hi, Yolanda. Hi, teacher. How are you? Fine, thanks. How are you? Fine. Excellent. Nice to see you. Thank you, teacher. Give me a second. I need to do a couple of things here. Hi, Clelia, welcome, bienvenida. Hi, teacher. Hello, hello, how are you? I'm fine. Excellent. Thank you for joining us. I'm fine, thank you. I'm ready, are you ready? Okay. Yes. Excellent. All right, people, thank you for joining me. Ok, gracias por estar acá. Sé que es viernes y el cuerpo lo sabe, ya lo resiente, pero acá estamos. Ok, thank you so much for joining us. Hi, Enrique. Hello, welcome, Enrique, welcome. Bienvenido. All right, people, we're going to start, ok? Me imagino que poco a poco nuestros compañeros se van a ir incorporando, ok? Así que vamos a hacer un pequeño repaso. Vamos a hacer un par de actividades por ahí para seguir practicando speaking, ¿ok? And vamos a ver, ¿ok? So, yesterday we were, you know, practicing some activities. Activities that we do at work, ¿ok? Vimos algunas actividades que nosotros hacemos normalmente en nuestro trabajo, ¿ok? Y acá incluimos un par más, ¿ok? Así que we have them over here. Les hacía referencia que en ese caso las hemos puesto con S para utilizarlas con he, she, and it, ¿verdad? Pero normalmente no les ponemos esa S, ya que si hablamos de lo que nosotros hacemos, utilizamos I, ¿ok? Pero el verbo no le agregamos la letra S, ¿ok? Así que es un poco de lo que estuvimos viendo el día de ayer. Aquí hicimos una práctica, a police officer writes tickets, ¿ok? Y luego hablaron de sus funciones o de sus actividades que tienen en su trabajo, así de manera general, ¿ok? For example, a teacher, ¿ok? A teacher works with students. And I can say I work, sorry, I send emails, I take a break, I work on the computer, ¿ok? Ahí tengo bastantes maneras en las que puedo hacer referencia a lo que yo puedo hacer como my activities. Y este y no le agrego ese el verbo, ¿verdad? Porque únicamente hago eso con he, she, and it, ¿ok? Luego hicimos una pequeña práctica de information questions. Decíamos que en ese caso la WH question, ¿ok? Nos va a hacer referencia a lo que la persona quiere saber, ¿ok? Teníamos diferentes WH questions. Teníamos what time, when, where, how, what, ok. Y por ahí estamos viendo algunos ejemplos, ¿verdad?
Vimos la diferencia entre what time and when. Y ahí estuvimos haciendo un par de prácticas también. Y luego hicimos, bueno, vimos nuevamente cómo hacer la pregunta de where do you work. De cómo estructurarla correctamente, ¿ok? Y también cómo utilizarla para he, she, or it. Que en ese caso utilizaríamos does, ¿ok? Esa sería la parte que vimos yesterday. Luego hablábamos de la pregunta de what do you do, ¿ok? Que en ese caso decíamos que este tipo de pregunta no requiere que nosotros respondamos con el verbo do, ya que en ese caso do es lo que estamos buscando, es decir, las actividades, ¿ok? What do you do at work, ¿ok? ¿Qué actividades hace su trabajo? So, ahí teníamos diferentes actividades, si se fija, ninguna incluye do, ¿verdad? Sino que nada más el do está en la pregunta a manera de que nosotros utilicemos the activities, ¿ok? That we do at work or at home or in the university, ¿ok? Lo mismo tenemos con does, ¿ok? Cuando estamos hablando de third person, ¿ok? Que sería he, she, and it, ¿ok? La diferencia es que, bueno, el verbo va a ser igual, que sería do, pero el auxiliar es diferente, ¿verdad? Porque cuando preguntamos con you, sería what do you do? Y en el caso de he or she, what does he do, what does she do, ¿ok? Y para hacer referencia a las respuestas y a las actividades, utilizamos el verbo, pero utilizando la conjugación del third person singular, ¿ok? Así que ahí tenemos otros ejemplos. He takes a shower, he has breakfast, he works at the office, ¿ok? Esa fue otra de las preguntas que vimos. Y finalmente, vimos preguntas con how, ¿ok? How do you like it? ¿Qué tanto te gusta? How does he like it? ¿Ok? ¿Qué tanto le gusta a él? Y ahí teníamos diferentes opciones y ustedes me dieron otras opciones. Por ejemplo, I don't like it, ¿ok? I enjoy it, ¿ok? Entonces ahí estuvimos viendo qué otras opciones también tenemos para responder a esta pregunta, ¿ok? Eso fue literalmente lo que vimos el día de ayer. Así que gracias por acompañarnos a los que se van incorporando. Nada más haciendo un pequeño repaso. And el día de ayer vimos un poco sobre las respuestas, ¿ok? Y cómo encontrar la pregunta, ¿verdad? Entonces vamos a seguir con esta práctica porque creo que es muy bueno para lograr formular preguntas correctamente, ¿ok? Así que aquí teníamos, my father lives in San Miguel, ¿ok? Basándonos en la respuesta, podemos hacer la pregunta, where does your father live, ¿ok? My brother starts at 6 a.m. Basándonos en la respuesta, la pregunta sería, what time does your brother start work? ¿Ok? Así que vamos a continuar haciendo esto con tres oraciones más. Y luego vemos el tema del día de ahora. ¿Ok? The first one. I watch TV at night. ¿Ok? Para ese caso vamos a tener dos opciones de pregunta. ¿Ok? Le voy a preguntar a alguien primero que más o menos me va diciendo ahí cuál va a ser la primer WH que vamos a utilizar junto a la estructura. ¿Ok? Se puede basar en anterior. Nada más aquí que hay que tener en cuenta el sujeto, ¿verdad? Porque vemos que el sujeto no es igual para todas las oraciones. So, let's see. Vamos a iniciar con... let's see. Yolanda. Can you help me, Yolanda? Yes, teacher. Let's see. What time do you watch TV? What time do you watch TV? What time? No. ¿Tenemos una hora acá? No, what time? What... No, bueno. Teacher, but okay. At night. Como esa sería la respuesta, ¿verdad? Use time. But we don't have an specific hour. No tenemos una hora en específico, solo tenemos nada más un momento. Which one is it? How? Tenemos what time y cuál sería la otra que es muy similar a what time. When do you watch? When do you watch TV? Excellent, ok. Entonces utilizamos when porque no tenemos what time. Si la persona dijera at 9 p.m., ahí sí podemos poner what time, ok. Pero en ese caso tenemos when, ok. When do, ok, que sería el auxiliar, así como en anterior.
Después de la WH tengo un auxiliar, ya sea do or does. En este caso puse you porque por la conversión, ¿verdad? Es como una conversation. Si le pregunto, hey, when do you watch TV? Ah, usted me responde desde su punto de vista, ¿verdad? I watch TV at night. ¿Ok? Tenemos otra pregunta para esta respuesta. Vamos a ver, ¿quién me quiere ayudar y decirme cuál podría ser la otra pregunta para esa respuesta? Because this one is perfect, okay? That one is nice, but there's another one. What do you do at night? Excellent, What do you do at night, okay? ¿Por qué? Ok, first, tenemos what. Acuérdense que what, en combinación con do, nos está pidiendo activities, ¿verdad? Nos está pidiendo activities. Entonces, what do you do at night? Se responde con una actividad. Entonces, en este caso, la actividad sería watch TV, ¿ok? So, what do you do at night? Ah, I watch TV at night, ¿ok? Fuera ilógico, por ejemplo, que en la pregunta de when le pusiéramos at night, por ejemplo, when do you watch TV at night? Ok, como que no pega, ¿verdad? Porque nos está preguntando cuándo, pero ya la respondimos. So, it doesn't make sense, ok. No tiene sentido que pongamos la respuesta, igual que en este caso. Si yo le pregunto, what do you watch at night? Bueno, sí tiene sentido, pero no sería esa respuesta, ok. Sería tal vez un TV show o una serie o una película. Pero no en ese, porque la respuesta que tenemos es I watch TV at night. Entonces como que no pega que pongamos watch, ¿ok? Porque eso sería la activity, ¿ok? Así que ahí vamos a ir viendo, ¿ok? Vamos a ver otro tipo de respuestas. The next one. They send emails at work. Voy a preguntar a alguien por acá que me ayude con la WH word, ¿ok? Solamente con eso, fíjense en la estructura que tiene la oración. Y vamos a tratar de determinar cuál sería la mejor WH word para esta oración. Let's see, Jorge. What do you think, Jorge? ¿Cuál sería la mejor WH word or WH question for this sentence? I don't know. You don't know? I'm going to give you one clue. Le voy a dar una pista. Esa sería la respuesta. At work. Let's see. Ulises. Do you know Ulises? Where? Where? Luego pongo do or does, Ulises. Does. ¿Cuál sería el sujeto? Sería where does. Como vamos a usar el mismo de la respuesta. Where? They. ¿Cuál sería entonces el que utilizamos para they? Do or does. Do. Excelente. Okay. Does. El does lo utilizamos para he, she, and it. Pero en este caso tenemos they. Entonces utilizamos do. Where do they? ¿Cuál sería la actividad? Where do they? At work. No, la actividad. At work es el lugar. Sorry. Send emails. Send emails. Okay, perfect. Where do they send emails? Ok. Tenemos la pregunta de where, que sería dónde. Ok. Where do they send emails? Ok. Entonces, basándome en la respuesta, estoy poniendo casi la misma estructura en la pregunta. Ok. Nada más que sin la respuesta, ¿verdad? Que sin at work. Hay otro tipo de pregunta también para esta oración. They send emails at work. Vamos a ver, ¿cuál sería la otra pregunta? Vamos a ver, voy a preguntar a alguien por acá. Marina, what do you think, Marina?
que de hecho aquí ya la había subrayado, pero se la voy a subrayar en la otra, en la otra, en la otra oración. Ajá. Y podría ser, what do you do at work? Excellent, ajá. What do you do at work? Ajá. Excellent, ajá. En este caso, así como en la oración antes de la que hicimos anteriormente, ok, en este caso tenemos what, pero tenemos do, que acuérdense que do siempre nos pide una actividad, ¿verdad? En este caso sería send emails, ok. Send teacher, emails. Dígame. But it's day, ¿no? Oh, sorry. True. Okay. What do they do at work? Uh-huh. Sorry. Uh-huh. What do they do at work? Uh-huh. Excellent. Uh-huh. So, there we have the question. Okay. Si se fija, tenemos diferentes opciones dependiendo la estructura de la oración. Okay. Acuérdense que acá tenemos la oración y estamos haciendo la pregunta, pero... De igual manera, cuando escuchamos una pregunta, cuando logramos identificar con qué nos están preguntando, automáticamente, ah, ya pensamos, ah, ok. Me acuerdo que aquella vez estábamos hablando de lugares, ¿verdad? Entonces ya sé, ah, in o at, ¿verdad? Entonces ya mentalmente usted se empieza a imaginar qué tipo de respuesta dar, ¿ok? O cuando le preguntan con what time, ah, ok, la hora, ¿ok? Entonces ya usted puede hacer la respuesta, ¿verdad? O incluso si le toca formular una pregunta, si usted le quiere preguntar qué hora van a apostar por usted, usted dice, ah, ok. Entonces quiero saber la hora. Entonces sería con what time. Uh-huh. Entonces usted ya empieza a formular la pregunta de esa manera. Uh-huh. Let's see the last example. She works in a hospital. She works in a hospital. Let's see, Clelia. What do you think, Clelia? She works in a hospital. Sería when that she wore where does she work? Uh-huh. Just like that, right? No podemos poner in a hospital porque este como que no tiene sentido, ¿verdad? Where does she work? Uh-huh. Entonces en ese caso tenemos where y damos la respuesta en in a hospital. Ok, vamos a ver, ¿qué creen? ¿Le pongo S o no le pongo S a la pregunta en work? No. No, right? Ajá. Porque no. Cuando tenemos questions, ok. No. Ajá. En preguntas no cambiamos el verbo, right? Solamente en affirmative. In affirmative sentences, yes, ok. In that case, yes. Like in the case of works, ok. In the case of works. Al final, si nos queda chance, ok, vamos a hacer otra práctica de esta para que sigamos viendo cómo formular preguntas, porque creo que es uno de los retos más grandes en inglés es formular preguntas correctamente. Y más que todo porque no es como una oración, ¿verdad? Que tenemos una estructura súper ordenada en una pregunta como que le damos vuelta a todo. Entonces, creo que la práctica hace el maestro en este caso, ok. Así que más adelante vamos a seguir practicando cómo hacer questions, ¿ok? Que creo que les va a ayudar mucho, mucho, mucho a la hora de producir el idioma, ¿ok? All right, now let's practice a short conversation, ¿ok? We're going to work in groups. So, mientras yo lo leo, le puede tomar captura y ya lo tiene listo por ahí. Nada más lo voy a leer y trate de identificar cualquier palabra que no entienda o que quiera que le repita la pronunciation, ¿ok? So, let's see. Hey, Stephanie, I hear you have a new job. Yes, I'm teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? Not bad. I'm a firefighter now, you know? That's exciting. Yes, but it's a stressful job. And sometimes it's dangerous. Okay? All right. Let's see. Do you have any new word? ¿Alguna palabra que vean acá nueva o que quieran saber la pronunciation nuevamente? Mm-hmm.
Firefighter. 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 Es un bombero, ¿verdad? Pero le voy a escribir por acá como yo lo digo, ¿ok? Para, tal vez así lo puedes decir mejor. Yo digo firefighter. ¿Ok? Traten de decirlo. Firefighter. Con el acento en la segunda. Firefighter. Firefighter. Siempre utilizo las plecas para hacer referencia a cómo yo lo digo, pero no es que se escriba así, ¿verdad? La escritura tendría que ser así. Firefighter. All right. Any other word? ¿Alguna otra? Y donde dice, I hear you have a new job. Here, me imagino que tiene la duda con here. Significa escucho. I hear, escucho. Escucho que tienes un nuevo trabajo. He escuchado un nuevo trabajo. Exactly. ¿Saben qué significa terrific? Los estudiantes son algo inquietos, ¿no? No, es totalmente lo contrario. Cuando tenemos terrific, eso es algo bueno, ¿ok? Eso significa genial. Ajá. Es contrario a cuando tenemos terrible, ¿ok? Terrible sí es malo, ¿ok? Terrible sí es malo. Pero en ese caso suena como terrible, pero en realidad es algo bueno, ¿ok? Así que el malo aquí es terrible, ¿ok? Terrific es totalmente lo opuesto, ¿ok? Terrific, que sería los estudiantes son geniales, ¿ok? The students are terrific. Terrible sería lo opuesto, ¿ok? Así que lo voy a borrar para que no se confunda, ¿ok? Terrific. Anybody else? ¿Sabe qué significa exciting? Exciting. That's exciting. Eso es emocionante, ¿ok? That's exciting. All right. No more questions. Stressful. Stressful. Okay. Estresante. Stressful. Stressful. Estresante. ¿Sabe qué significa dangerous? Peligroso. Peligroso, right? Dangerous. Creo que esa es una de las palabras más comunes que vemos en diferentes contextos, ¿ok? Dangerous. All right. Donde dice I teaching math. I'm teaching math. Palabra math. 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 Es matemáticas. Math. 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 All right. Lo voy a leer nuevamente. Mientras tanto, usted le toma captura, ¿ok? Para que lo tenga por ahí. Si no, ya se los mando ahí por WhatsApp, ¿ok? Hey, Stephanie. I hear you have a new job. Yes, I'm teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? Not bad. I'm a firefighter. I'm a firefighter now, you know? That's exciting. Yes, but it's a stressful job. And sometimes it's dangerous. Okay? Dangerous. All right. Vamos a trabajar en grupitos. Toman turnos para hacer una persona letter A, luego otra persona letter B, y luego los dos que quedan, ¿ok? Porque vamos a hacer grupos de cuatro. Ahí se turnan para hacer letter A and letter B. ¿Ok? Tenemos 5 minutes para trabajar en esto. Y luego regresamos al grupo principal. ¿Ok? Así que por favor acepte la invitación. And let's practice. Teacher. Hello, Irdan. Por error le di no.
Ah, ok, permítame. Ahorita lo muevo. Lo voy a mover una vez y luego lo voy a mover a ese grupo que estaba anteriormente. Cuando le aparezca ahí, póngale que no, pero luego le da que sí al próximo. Ahorita póngale que no, permítame. De acuerdo. Póngale ahorita que no, me avisa. No me apareció. Voy a ver si lo puedo reubicar en el 1. Vea. O ahí en la esquinita tal vez aparece un botón que dice Breakout Rooms o grupos pequeños. Ahí está. Yes, I am teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? Hi, Ulysses. Hi. Hi. Okay. Burgos? Sí. First. Hey, Stephanie, I hear you have a new job. Yes, I am teaching math at Lincoln High School. How do you like? It's great. The students are terrific. How are things with you? Hola, ¿me escuchas? Yes, Israel, lo escuchamos. Ok. ¿Quién va a acompañar a Israel con la letra B? ¿Clelia, Jorge o Wilbur? Hi, teacher. Ok. Me. Excellent, Wilbur. Let's see, okay. Israel, you can start. Hey, Stephanie. I hear you have a new job. Yes, I am teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? No, Bob. I am a fighter. No, you know. That's exciting. Yes, but it's a stressful job. In some time, it's danger. All right, excellent. Vamos a ver, Clelia y Jorge. Voy a pasar. Sí, ya lo hicimos una vez. Pero... Ah, ok, perfecto. Ah, ok. Ah, ok, perfecto. ¿Para el contrario? Ah, ok, ajá. Ok, tenemos un minutito, démoslo. Ok, entonces yo... Ok. Hey, Stephanie. I hear you have a new job. Yes, I am teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? Not bad. I am a fighter now. You know? That's cheating. Yes, but it is stressful. Stressful job. Sometimes it's dangerous. Excellent. Thank you. Okay, vamos a regresar al grupo principal. Okay, thank you guys. Okay. All right, welcome back. All right, vamos a esperar a que terminen de llegar sus compañeros. No hace falta un grupito nada más. Que okay, mientras tanto, ¿tienen alguna duda sobre la conversation? ¿Algo de pronunciation antes de que continuemos? No.
No? Perfect. Yo sí, teacher, en la penúltima de el B, la palabra exciting, la pronunciación no. Ah, ok. Sería exciting. Exciting. Espérame, con R. Ok. Exciting. Exciting. Así, exciting. Ajá. Exciting. Ajá. Okay. Perfect. Thank you, teacher. Teacher, ¿eh? Yo quiero consultar algo. Dígame. Bueno, en la plataforma hay algunas cosas que no sé, pero las está dando, no está dando las respuestas. Aunque se haga bien la respuesta, está dando malo. Entonces, no sé si a dónde lo podemos contactar a usted para poder enviar la información. Sí, le voy a escribir mi número de teléfono para que me escriban a WhatsApp y me manda la captura para ver qué está fallando o qué está pasando, ¿verdad? Que eso siempre es un detallito, no es que la plataforma no lo dé correcto, sino que más que todo cuando son cuestiones de escritura, por veces tenemos que ver si escribimos la letra mayúscula, en algunos casos ponemos punto cuando el ejercicio llega al punto, entonces hay que ver esos detallitos. O por veces no, el ejercicio no nos da el punto, entonces tenemos que poner el punto, ¿verdad? Ahí poco a poco uno se va acostumbrando y viendo esos detalles de la plataforma para poder lograr percibir o por lo menos hacer las oraciones correctamente. Muchas veces la estructura está correcta. Por veces solo son detallitos o que, no sé, la mayúscula al inicio de la oración por veces nos falla, o por veces escribimos toda la oración y solo tenemos que escribir una frase. Entonces, por veces claro. Son esos detallitos los que pasan. Ahorita les mando mi número. Puede ser pequeños detalles, pero igual no logro, porque sí, incluso he consultado a alguien que sabe y me dice, no debería darle bien, pero igual. A lo mejor son algún detallito que sí. Se nos ha quedado. Así es, son y cositas. Me pasó también con una respuesta. Sí, ahí habría que ver, ¿verdad? En algunos casos, más que todo cuando son de escribir, de soporte técnico de inglés corporativo, siempre escriben varios tipos de respuestas, tomando en cuenta sus detalles, ¿verdad? Pero lo correcto sería seguir el digamos, como la mecánica que lleva la plataforma, pero para eso estamos nosotros, para acompañarles en ese aspecto. Ahí nada más le toma captura y vemos qué es lo que está fallando, ¿verdad? Ahí con gusto le ayudo. Puso el teléfono, pero no logré escribirlo. Ah, ok. Ahorita se lo pongo otra vez. No se lo digo porque si no todo YouTube me va a escribir. Ok. Así que ahí está. Muy bien, gracias. All right, no problem. Ok, vamos a ver entonces adjectives in conversations, ok. Ya que estamos viendo adjetivos relacionados al trabajo, ¿no? Y estamos hablando del trabajo, vamos a ver cómo utilizamos algunos adjetivos para referirnos o para describir nuestro trabajo, ¿ok? So, vamos a ir viendo uno por uno, vamos a ver la pronunciation y luego vamos a ver cómo los utilizamos en una oración, ¿ok? The first one, important, ¿ok? Important. Sabemos que es muy similar a español, importante, ok, important, special, especial, ok, dangerous, peligroso, amazing, asombroso, ok, amazing, o increíble, también lo podemos incluir ahí. Hay diferentes adjetivos que tienen casi que el mismo significado. Exciting, decíamos que es emocionante. Exciting. Incredible. Increíble. Stressful. Difficult. Difícil. Difficult. Easy, fácil, easy, relaxing, relajante, relaxing, boring, aburrido, boring,
noisy, ruidoso, noisy, ruidoso, ok. Quiet, ok, silencioso, quiet. Rate, genial, ok, rate. Ok, si se fija, algunos adjetivos terminan con ing, otros terminan con otra terminación, o tienen otra terminación, perdón, pero eso no influye en nada, ok, así es como se escribe el adjetivo, ok, y normalmente los adjetivos los utilizamos para describir a una persona, a un objeto, a un lugar, ok, pero en este caso vamos a ver adjetivos que utilizamos para describir nuestro trabajo, ok. Primero, antes que todo, quiero que me diga, ¿hay algún otro adjetivo así de manera general con el que pudiéramos describir nuestro trabajo? Que no sea así súper rebuscado. Acuérdense que apenas vamos aquí poco a poco empezando con adjectives. ¿De qué manera usted pudiera describir su trabajo que no lo tengamos por acá? Bad podría ser. Ah, bad. Ok. Ajá. Bad. O good, que sería good. Lo contrario, ¿verdad? Ajá. Good. Ajá. Wonderful. Wonderful. Ok. Excellent. Ajá. Wonderful. Maravilloso, right? Wonderful. ¿Algún otro? Yo sé que en algunos casos... Flexible. 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 Tiene la misma pronunciación que incredible. ¿Ok? Esa terminación se dice así. Incredible, flexible. También en algunos casos es satisfactorio. Ah, ok. Satisfactorio sería satisfying. Cansado sería tiring. Ok, algo que lo cansa, ok, tiring, Estresante. Estresante, ya lo tenemos por acá, stressful. Interesante. Interesting. Hard, ok, Hard, ¿ok? Que sería como un sinónimo ahí de difficult, ¿ok? Un trabajo duro, ¿verdad? Un trabajo difícil, hard. Ok, vamos a quedar con esos, ¿ok? Vamos a quedar con esos. Hay dos maneras en las que podemos utilizar adjetivos, ¿ok? Hay dos órdenes, ¿ok? Vamos a ver cada uno de ellos, ¿right? El primero sería, vamos a utilizar un adjective luego del verb to be. Es decir, ya sea después de am, is... or are, ok. Nada más para hacerlo similar a la plataforma, vamos a hacerlo así como está en la plataforma, ok. ¿Cómo lo haremos? Primero vamos a decir la profession y vamos a describir esa profession, ok. Acá tengo un par de ejemplos para que veamos. A doctor's job is important, ok. A doctor's job is important. Si se fija, acá tengo el verbo to be. Is, ok, is, vaya pensando ahí en su profession y le pone ahí el apóstrofe S y luego le pone job, ok, para decir el trabajo de un doctor, en español eso sería el trabajo de un doctor, pero en inglés se pone al revés, ok, a doctor's job is important, ok, damos otro ejemplo, a security guard's job is dangerous. Okay, a security guard's job is dangerous. Vamos a ver, ¿cómo describiríamos el trabajo de un actor? An actor's job is interesting. Interesting. Exciting. Exciting. Incredible también. Incredible. Ah, important. Más o menos lo escuché ahí que me dijo algo. Se escuchó
escucha un poco cortado. All right, entonces difficult. Ahora... Difficult. Ajá, difficult, right? Ajá. Difficult. Amazing. Ajá, ok. Ajá, nice. Ok. Ahora... Funny, teacher. Funny, ah, excellent, ok. It's a funny job. Ajá, excellent, ok. Nice. Ahora vamos a hacerlo aplicado a nuestro trabajo, ok. En mi caso voy a hacer, voy a hacer en mi caso con mi profesión, ok. A teacher's job is satisfying. Ok. Si se fija, estoy poniendo esa estructura, ¿verdad? Del apóstrofe S para hacer referencia a mi trabajo y luego the adjective, ok. The adjective. Así que eso es lo que le voy a preguntar ahora. Tell me. Teacher. Ajá. Una consulta. ¿Por qué en las profesiones lleva la parte del apóstrofe y la S? Tenía entendido que era como una forma de contractar el is, pero veo que aquí se vuelve a escribir. Me confunde. ¿Por qué? Bueno, si nosotros tuviéramos esa oración sin apóstrofe, tendría que ser así. The job... The job of a teacher is satisfying. Cuando digo eso, the job of a teacher, en español se entiende, ¿verdad? El trabajo de un docente, el trabajo de un maestro, ¿ok? Cuando tengo esa estructura, a teacher's job, estoy diciendo lo mismo, nada más que estoy utilizando la estructura correcta, o mejor dicho, el orden correcto en inglés, ¿ok? Porque en inglés la segunda oración, the job of a teacher, se puede poner, pero no es tan común, ¿ok? Se siente como que es muy español, es como que muy traducido, por así decir, ¿ok? En inglés acostumbran utilizar bastante el apóstrofe S, ¿ok? Para hacer referencias, es como que le dé vuelta, ¿verdad? Es como que le dé vuelta. Teacher. Ajá. Pues, o sea, no... Pero, ajá. O sea, no, lo que indica el apóstrofe en este caso no es precisamente el verbo to be, ¿verdad? No, es posesión. Posesión. Ajá, así es posesión. Ajá. Entonces, por eso le decía la diferencia de las dos oraciones. Ajá. Igual pasa cuando es una cosa, acababa de decir, la mesa de Juan, de John's table, por ejemplo. Exactly. Ajá. Exactly. Okay. Es ahí la diferencia de cuando es con is y cuando es apóstrofe, que es de possession. Ok. Entonces, en ese caso, ¿cómo le digo? John's table, por ejemplo, John's table, o sea, sabemos que es la mesa de Juan, ¿verdad? En ese caso, de John. Pero en ese caso suena raro decir el trabajo del docente, ¿ok? Entonces, como que no se puede poner de esa manera, ¿ok? O suena raro, que sí se puede, en inglés está correcto, está la estructura está correcta, pero es más común utilizarlo con profession, con la possession, ¿ok? Que es de possession. Por ejemplo, cuando usted va a un restaurante, algunos restaurantes tienen esa estructura. Por ejemplo, no sé, Julio's Restaurant, ¿ok? Eso no significa Julio is Restaurant, ¿ok? Como que fuera... Julio es un restaurante, ¿ok? No se puede, sino que es el restaurante de Julio, ¿ok? Por eso tiene esa estructura de Julios. No es que sea is, no es que sea is. Entonces, en ese caso, igual que teacher's job, se refiere a possession. Se refiere a possession. ¿Ok? Ok, gracias. No problem, ok, that's a good question. ¿Ok? All right, ahora pensemos ahora entonces en nuestro trabajo, ¿ok? Y lo describimos utilizando un adjective, all right? Let's see. I'm going to start with Wilbur. Tell me your job. Manager job is stressful. Okay, a manager's job is stressful. Okay, excellent. Let's see, Jorge. Luego voy con, luego de Jorge, voy con Roxanne. Mm-hmm.
doctor job is good. Okay, a doctor's job is good. Okay, mm-hmm. Nice. Let's see, Roxana. En caso usted es estudiante, también puede ser a student's job, okay. También se puede, ¿no? Let's see, Roxana. Luego de Roxana voy con José Polanco. Palacio, perdón. Uh-huh. Okay. A supervisor. How about difficult? Okay. Uh-huh. It's difficult. Okay. Solamente ponemos el adjective. Okay. And finally, José, tell me. An accountant's job is incredible. Okay, nice. An accountant's job is incredible. Excellent. Me gusta que se acordó de la regla del I y el N, ¿verdad? En este caso tenemos que poner atención a esa parte, right? Excellent. Uh-huh. Nice. Okay. Entonces, esa sería la primera manera en la que podemos utilizar adjectives, ok, utilizándolo siempre después del verbo is, are, or am, ok. En ese caso, como estamos describiendo una profesión, ok, lo hacemos de esta manera. Sin embargo, usted también puede decir, por ejemplo, my job is, ok. Por ejemplo, my job is incredible, ok. My job is incredible, ok. Así como yo lo describo, ok. Que también se puede, ¿verdad? Para evitar todo eso, el apóstrofe S, ok. Nada más se los menciono porque así también lo tenemos en plataforma, para que también sepamos por qué tenemos esa parte. Pero también podemos utilizar, por ejemplo, my job, your job, his job, ¿ok? También lo podemos hacer así de manera simple. The second option. La segunda sería utilizando adjective y después del adjective utilizando job, ¿ok? Como igual, estamos hablando de trabajo. Ese va a ser el noun que va a acompañar a nuestro adjetivo, ¿ok? ¿Cuál sería la diferencia? En este caso no vamos a utilizar is, ni vamos a utilizar el apóstrofe s, sino que vamos a utilizar únicamente has, ¿ok? Has. Y después de a o an, vamos a poner el adjetivo y lo finalizamos con job, ¿ok? Con job. Le voy a dar un ejemplo. Bueno, acá tenemos dos. A doctor has an important job. A security guard has a dangerous job. Okay. A teacher has a satisfying job. Okay. Oops. Okay. A satisfying job. Okay. So that's my sentence. Okay. Those are my sentences. Si se fija, tenemos las dos maneras para hacerlo, ¿ok? Incluso esto es un poco más fácil porque nos evitamos el usar el apóstrofe, ¿verdad? Incluso el ejercicio que tenemos en plataforma, no tenemos que utilizar el apóstrofe, no vamos a utilizar la opción del apóstrofe, sino que esta, ¿ok? Así que es muy importante que la tomemos en cuenta. A los que no les pregunté anteriormente, van a utilizar el mismo adjective que estaban pensando, nada más que en esa estructura, ¿ok? Me dice primero the profession, luego has, ok. Luego a or an, depende del adjetivo. Y de último job, ok. Let's see, Marisela. Y luego voy con Yolanda. Uh-huh. Tell me your profession. No le escucho, Marisela. Tiene ahí el micrófono apagado. Nurse. Nurse. Uh-huh. Has. Uh-huh. Tidy job. Okay, excellent. Okay, a nurse has a tiring job. Okay, perfect. Let's see, Yolanda, and then voy con Burgos. An accountant has an interesting job.
has an interesting job. Excellent. Uh-huh. Let's see, Burgos. Luego voy con Dagoberto. Uh-huh. Let's see, Burgos. Si no, Dagoberto, y luego voy con María Pedrina. Let's see, Dagoberto. A clown has a Dígame, Dagoberto, y después voy con Marina. ¿No? María, perdón. Uh-huh. Dagoberto. A clown has a funny job. A clown has a funny job. Ok. Ok, excellent. Let's see, María. An engineer has a dangerous job. Excellent, ok. An engineer has a dangerous job. Perfect. And finally, voy con Marina y luego voy con Clelia. A secretary has a good job. Okay, perfect. And Clelia, you're the last one. A business executive has an exciting job. Executive has has an exciting job. Exciting job. Uh-huh. Exciting job. Uh-huh. Perfect. Okay. Nice. Entonces eso sería el otro orden. Okay. Ponemos primero el adjetivo tiring y luego lo acompañamos de job. Okay. Podemos acompañar adjetivos con otra palabra. Sin embargo, en este caso, como estamos hablando de nuestro trabajo, okay, lo acompañamos de job. Okay, lo que siempre puede ir acompañado, por ejemplo, de person, place. Okay, siempre lo podemos acompañar con palabras así. Sin embargo, en este caso, como estamos hablando del trabajo, lo acompañamos de job. Okay. Igual, acá podemos hacer otras estructuras, ¿verdad? Por ejemplo, you have an amazing job. You have a difficult job, okay? I have a difficult job. I have an easy job, okay? También se puede de esa manera, nada más que le estamos haciendo que practique la otra manera para que se le haga fácil el siguiente ejercicio, okay? Así que vamos a ver de qué se trata. 3.10, okay? En este caso, las primeras oraciones que se tiene todas están con is y está utilizando el apóstrofe, ¿okay? Que creo que es lo un poco más complicada en el sentido del apóstrofe. Sin embargo, usted tiene que escribir todas las oraciones utilizando la segunda opción que vimos, es decir, utilizando has, ¿okay? Has. Acá tenemos un ejemplo. La oración original es a doctor's job is interesting. Entonces, la volvemos a escribir, pero utilizando has. A doctor has an interesting job, ¿ok? En ese caso, lo que usted tiene que identificar primero sería el trabajo. Luego poner has, luego poner a o an, dependiendo el adjetivo. Por ejemplo, acá el adjetivo es interesting. Entonces ponemos an, ¿ok? En ese caso, el adjetivo es dangerous. So, pongo a o an. Uh-huh. Right. Excellent. Vamos a hacer la número dos juntos. ¿Cómo sería la oración? A police officer has. A police officer has. Dangerous. A dangerous job. Excellent, ok. Entonces, es así como hacemos esta oración. Ahora, un par de detallitos acá a la hora de escribir la oración. Número uno, asegurémonos de que escribimos letra mayúscula. Y detalle número dos es que si se fijan, el ejercicio ya nos da el punto, ¿verdad? Entonces, no es necesario que le escribamos el punto. Usted puede intentarlo ponerlo con punto. Vamos a ver si depende por ahí la plataforma también acepta esa forma, ¿ok? Pero lo indicado sería no escribirlo con punto. ¿No? Sin embargo, creo que también está. Y a mí me salieron malas todas.
Ah, ok. Uh-huh. A mí me salieron malas todas, pero era por el punto ahorita que lo veo. Ok, ok. Uh-huh. All right. Así que así es, eso es prácticamente lo que tenemos que hacer con todos los demás. Okay, todas están con is y lo ponemos con has, ok, y dependiendo el adjetivo, así vamos con la misma estructura. Okay. Teacher. Dígame. Teacher. Is possible to say a police officer is a dangerous job? No, no, in, no in this case. In this case, no. But it's another possibility, no? Yeah, that's a possibility too. A police officer is a dangerous job. Yes, that's also a possibility. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. That's also possible. Yeah, no problem. All right. Vamos ahora entonces, ya que vimos esa parte, ya podemos realizar la sección 3.13. Okay. En ese caso, tenemos cuatro perfiles de cuatro personas diferentes. Vemos lo que hacen, cómo pasan su tiempo, okay, las rutinas que tienen. Y acá tenemos cuatro frases. Por ejemplo, after I win, I take a break. Okay, vamos a revisar el artículo y vemos quién de las cuatro personas dijo eso. Okay. Entonces usted selecciona quién dijo eso. Luego tenemos otra frase, tercera frase y cuarta frase. Okay. Y únicamente seleccionamos la persona que lo dijo, ¿ok? Y con eso completamos la tercera sección, por lo menos de los ejercicios. Esa sería la última parte. Luego le damos clic en siguiente y automáticamente vamos a tener acceso al primer examen, que sería el midterm, ¿ok? Lo ideal sería que durante este fin de semana usted se dedique a hacer este midterm para que el día lunes iniciemos con la sección número 4, ¿ok? Ahorita le explico rápidamente de qué tiene que hacer en cada parte. La mayoría son de opción múltiple, así que creo que está bastante fácil. Nada más ahí sería de poner atención, ¿ok? A los detalles, ¿ok? En la primera escuchamos un audio y seleccionamos la respuesta correcta, ¿ok? De acuerdo a lo que nos menciona el audio, ¿right? Así que solo tenemos tres opciones. Very simple. En la segunda tenemos que completar la pregunta, ¿ok? Y luego de la pregunta tenemos una respuesta. Acordémonos que casi siempre cuando la pregunta es con does, respondemos con does. Si la pregunta es con do, respondemos con do. Nada más tenemos que ver si es afirmativo o negativo, ¿verdad? Entonces eso nos da más o menos una idea de cómo responder a cada una de estas, ¿ok? Porque creo que tenemos dos conversations, ¿ok? Very short. Y nada más hay que acordarnos de los detalles de las estructuras, ¿ok? Cuando utilizamos do y cuando utilizamos does. Esta es la única parte de escribir. En este caso, tenemos oraciones con there is and there are. Tenemos que ordenarla correctamente. Recuerde, mayúscula al inicio. Y en este caso, no tenemos el punto. Entonces, tenemos que poner el puntito al final. ¿Ok? Para que nos dé correctamente. ¿Ok? Así que acordémonos de la estructura de there is and there are. En la tercera tenemos there aren't. ¿Ok? Y any. Así que acuérdese de ese detallito por ahí. ¿Ok? Para que no le cueste hacer la oración. Okay, nada más tenemos tres. Section letter D. Acá nada más tenemos que elegir la profesión correcta para la descripción. Okay. Por ejemplo, A works in a hospital. Entonces, ¿quién de los tres lo hace? Okay. Ya usted decide. Okay. Y seleccionamos la mejor opción. Luego tenemos section E. En este caso nos proveen o nos dan una respuesta. Entonces, en base a la respuesta, seleccionamos la mejor pregunta. No la tenemos que escribir, está más fácil, pero ya con la práctica que hicimos al inicio de la clase, creo que eso lo hacemos mucho más rápido, ¿ok? Así que vemos la respuesta, en base a eso, seleccionamos la mejor pregunta, ¿ok? Ahí también tenemos tres ejercicios únicamente. Y en la F, hay una pequeña práctica de lo que acabamos de ver también, ¿ok? Aquí sí mezclamos todo, solo que no lo escribimos. Pero también está ahí las diferentes opciones. ¿Okay? Tenemos que ver el sujeto que estamos utilizando. En este caso es a singer. Y ahí seleccionamos la mejor opción. ¿Okay? De acuerdo para cada conversation. Y asegurándonos de que estamos escribiendo las palabras correctamente. ¿Okay? O de que están escritas correctamente en la opción que seleccionemos. Right? Así que ese es el examen. ¿Okay? Recuerde que el examen tiene un peso del 30%.
Así que después de haber hecho el examen, cuando usted chequee su progreso, va a ver que va subiendo ahí el progreso de género. ¿Okay? Recuerde que tenemos que tener un mínimo de 80% si queremos ser tomados en cuenta para el próximo módulo. ¿Okay? Así que vamos bien. Recuerde que el día lunes iniciamos nuevamente con la section number 4. ¿Okay? Así que cualquier detalle, si por casualidad algún ejercicio no le sale bien, tómele captura y me lo manda por WhatsApp y yo con gusto le ayudo. ¿Okay? Así que thank you so much. Have a nice weekend. ¿Okay? Descansen un poquito and see you on Monday. ¿Okay? Bye bye. Bye, teacher. Good night. Bye bye. Good night. Bye bye. Bye.